Mi proceso ha sido muy grato, la verdad, pues he estado con un acompañamiento psicológico y psicosocial y pues algo que me ha servido mucho para superar pues el trauma vivido por lo que me pasó. Como Edward Leyson Perdomo, la vida de muchos jóvenes vallecaucanos que han sido víctimas o victimarios de la violencia ha cambiado, gracias al apoyo que han encontrado en el programa Transformando el Círculo de la Violencia del Hospital Universitario del Valle, que les brinda oportunidades para salir adelante. El programa ya graduó en su segunda promoción a 21 jóvenes. A medida de que yo iba, como quien dice, estando con psicólogos, arte terapeutas, pues notaba mi cambio y también el cambio a mi alrededor, ¿no? Pues llegaba con otro semblante a mi casa y interactuaba mejor con mi familia. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando las posibilidades de resocialización de unas personas que por cosas ajenas a la voluntad o por muchos factores ligados a la ausencia de determinantes sociales, se ven inmersos en situaciones de violencia. Gracias a un trabajo conjunto, disciplinado, desde la parte asistencial, desde la parte administrativa, de un grupo multidisciplinario que lidera el doctor González. El programa Transformando el Círculo de la Violencia les permite a los jóvenes contar con apoyo psicológico, psicosocial, arte terapéutico, además educativo y laboral, para que puedan encontrar nuevas oportunidades. La verdad ha sido muy bueno porque pues a raíz del programa me han salido unas propuestas como estudio, por ahí mismo pues empecé a trabajar y pues a pesar de todo lo malo que me ha sucedido pues me ha servido muchísimo porque ha sido un apoyo para yo seguir adelante y para poder superarme. El número de jóvenes que se mantienen en el programa han ido aumentando, el número de jóvenes que deciden dejar el círculo de la violencia y vincularse a un círculo saludable ha ido aumentando y una cosa muy importante es el número de jóvenes que mueren por reingreso al hospital o llegan heridos nuevamente al hospital por nuevas lesiones de origen traumático, violentas de origen traumático, ha disminuido de manera significativa.